La idea que para que me trae aquí el club es para entrenar evidentemente al primer portero del primer equipo, pero un poco para formar a los técnicos que tienen en la base. Aquí la base está un poco distanciada del primer equipo, pero bueno, tienen una buena estructura y tienen porteros de calidad. Y después, sobre todo, lo que más me sorprendió es el respeto y el interés que tienen por el trabajo diario. Ellos tienen interés por trabajar cada día más, por mejorar y sobre todo con muchísimo respeto. Yo también creo que ellos también tenían la inquietud de cuando saben que vengo, pues ya me conocían. Para mi sorpresa, me conocían bastante como trabajo, por vídeos, por información que ellos habían recibido. Pero la verdad que he sido bien acogido aquí y el día a día ha sido fenomenal. La adaptación ha sido muy, muy fácil. La verdad que tengo que ir poco a poco adaptándome a sus cosas, pero la verdad es que no cambia mucho el entrenamiento como lo entendía en España y como lo entiendo aquí en Estambul. Bueno, cuando llego aquí, una de las incertidumbres que tengo es qué me voy a encontrar como portero. Yo llevo 14 años en la Liga Española, acostumbrado a un tipo de cultura, de idea de trabajo, y la verdad que no sabía qué me iba a encontrar. Y el club incorpora a dos nuevos porteros, los cuatro son turcos, cuatro porteros turcos, y la verdad, cuatro porteros de gran nivel. Jump, and position. Jump. Dos de ellos son internacionales, uno es frecuentemente internacional, que es Tolga, y Jen, que es otro portero que suele ir a la selección. El tercer portero va a la selección B, porque aquí hay selección B, y después tenemos un chico joven que lo suele ir rotando con otros jóvenes, porque bueno, la idea del club es que busquemos ese portero de futuro para el Besiktas. Tan. Ok, four, only four. Después la coordinación con el entrenador es, bueno, ahí al principio tuve cierta dificultad porque vengo a un país que evidentemente se habla turco, se utiliza mucho el inglés, yo cualquiera de los idiomas, evidentemente el turco no lo manejo, el inglés poco, y los técnicos que se han incorporado, que es Bilic y su cuerpo técnico, hablan en croata, manejan el inglés, y con ellos, bueno, vamos arreglando el inglés, pero la verdad que con el entrenador también muy, muy sorprendido porque también conocía mi trabajo, también conocía, tenía información sobre mí, y siempre respeta muchísimo lo que hago, siempre coordinamos bien el trabajo y la verdad que para mí todo eso no ha sido un gran cambio, ha sido muy fácil, él lo hace muy fácil y después es una persona muy cordial y muy cercana. O sea, he sido los entrenos que he tenido hasta ahora, en ese sentido no ha sido un gran cambio para mí, estoy encantado. ¡Hop! ¡Stop! ¡Bravo! ¡Two more! On dort. Okay? Chum. Yes. Evet. On dort. Okay. Iki tane. Para mi sorpresa, en la primera semana me dicen que tengo que buscar un portero para el club. Y yo, bueno, la verdad que no conocía mucho la Liga Turca, mucho no, más bien poco la Liga Turca. Y me tuve que poner un poco más a la obra y un poco tomar referencias, ver vídeos, pero bueno, la verdad que fue bastante fácil porque había el acceso a porteros no era muy grande. One ball. Ok. Entonces decidí por Tolga porque portero de experiencia, conoce la Liga, portero con mucha repercusión aquí, con mucha... Entonces, al principio creo que fue bastante difícil sacarlo de su club, porque ha tenido 15 años en el Trabzonspor, era el capitán, pero en este momento no estaba jugando. Y lo hemos incorporado y ahora mismo es el primer portero aquí. ¡Bravo! Segundo portero tenemos a Jenk, que es un chico joven con un tremendo potencial, tremendo, ha sido internacional ya. Y es un chico con una capacidad tremenda de trabajo, unas condiciones muy, muy buenas. Y bueno, no quería decir que es un portero de futuro porque es un portero de presente también, ya jugó algún partido y tiene un grandísimo nivel. ¡Bravo!
Y después tenemos dos jóvenes, uno que ha venido del Stuttgart, el segundo equipo del Stuttgart, y es un portero muy alemán, muy trabajador, muy disciplinado, muy recto en todo lo que hace, quiere trabajar continuamente, trabajaría 24 horas. Y es un portero interesante. Ese chico ahora mismo se llama Unai, está yendo a la selección B. ¿Por qué selección B? Entiendo que es una selección parecida a la sub-23. Y después tenemos un chico joven que se llama Emre, que es un chico que estamos un poco en proceso de rotación. Lo vamos rotando, hay varios porteros y son los jóvenes del club. Aquí el club tiene, aquí hay liga de reservas y tiene un equipo de un equipo que es donde juegan los reservas, los que vienen de una lesión, los jóvenes talentos. Y juegan en tres semanas, ellos pueden jugar martes, miércoles, y ahí un poco desarrollan la competición. Y entrenan con nosotros a diario, ese portero. Generalmente lo voy rotando, ahora mismo está bastante fijo este portero, pero lo voy rotando. Mi idea es el cuarto portero rotarlo. Y el club, bueno, en ese sentido, pues me deja manejar como yo entiendo que es lo mejor. ¡Bravo! Un poco la mentalidad que tenemos todos en España, la que tengo yo también, es que, sobre todo yo que soy gallego y que vivimos mucho la morriña, es que nos cuesta mucho el paso de salir fuera, ya no solo del país, sino de la ciudad. Hoy en día ya no solo por la situación de España, que bueno, estamos pasando una situación de dificultad económica, pero tenemos que abrir fronteras. Tenemos que aprovechar ese tirón que tenemos ahora los técnicos españoles, el fútbol español, para poder trabajar fuera. Yo creo que fuera y a veces tenemos miedo a qué nos vamos a encontrar, qué nivel va a encontrar, que si nos van a pagar, si no nos van a pagar, si el nivel es bueno, si los medios son buenos o malos. Creo que tenemos que intentar dar ese paso de vivir nuevas experiencias, nuevos retos, porque eso nos va a enriquecer un montón, ya no solo a nivel deportivo, sino a nivel personal. Yo creo que yo venía a buscar aquí sobre todo eso, nuevos retos, nuevas aventuras y crecer personalmente. Yo evidentemente estoy muy agradecido al club en el que he estado, porque es un gran club que me ha dado todo, pero necesitaba salir, necesitaba ver otras cosas, necesitaba enriquecerme, necesitaba darle a mi familia otras cosas. Y el fútbol me ha dado esa posibilidad. Ok. Jenk, balls, normal balls. Yo creo que nosotros tenemos que abrir la mente y salir, y no tener ningún problema en trabajar fuera, porque el fútbol no se acaba en España. Ahí se juega y se entrena y se hacen cosas buenas fuera de España en el fútbol, en todo en general, pero en el fútbol en este caso. Sadece Beşiktaş TV kayıt alacak bu sohbet toplantısını. Bilginiz olsun, hadi başlayabiliriz. Sorularınızı alalım. Ser español ahora mismo en cualquier lugar del mundo y dentro del ámbito del fútbol es algo que nos ayuda mucho. La selección española es campeona del mundo, es un modelo exitoso, es un modelo a imitar. Entonces, los técnicos españoles, los jugadores españoles, pues somos bien vistos en todos los países. También es verdad que tenemos una responsabilidad con eso, tenemos que demostrar que no es una casualidad, que tenemos cierto nivel trabajando, cierto nivel jugando los jugadores. Entonces, tenemos una responsabilidad que tenemos que defender día a día. Pero sí, ahora mismo es una ventaja ser un español dentro del ámbito del fútbol fuera de España.